El día de hoy, chicas, les traigo, déjenme empiezo limpiándome la cara porque me la lavé todo, pero fui a llevar al enano a la escuela y de todas maneras agarra polvito. Así que déjenme dar una limpiada en lo que nos conectamos. Y estoy limpiando mi rostro con estas toallitas faciales solo para quitar el polvito que traiga. Así que vamos a darle una limpiadita para que el maquillaje pues quede mejorcito. Vean, y según yo ya me lavé la cara, pero con esa salidita a llevar a la escuela al enano, sí se pega polvito. Así que mejor me le doy una limpiadita más. Y el día de hoy tendremos un maquillaje mexicano súper facilito que cualquiera chica lo puede hacer en casa, con productos bien accesibles. El día de hoy voy a estar utilizando esta paleta que ya es viejita, pero a mí me encanta cómo pigmenta el color rojo. Es de Beauty Creations, la de Alicia. Y pues me encanta este color rojo mate que trae aquí porque pigmenta súper bien y para los maquillajes mexicanos queda súper, súper bonito. Voy a utilizar esa paleta de Beauty Creations. Solo voy a utilizar el color rojo porque me encanta cómo pigmenta de fuerte y para un maquillaje mexicano está súper, súper bueno. El de Beauty Creation igual trae una gama bastante amplia para varios maquillajes, así que si te interesa una paleta de sombras pues que te sirva y te sea funcional, esta está súper buenísima. Les digo que yo solo voy a utilizar este rojo porque tengo estos dos tonos de Mary Kay, que es el tono Noir, Esmeralda Noir. Me encanta este verde. Y tengo este otro tono que es el cristalín, que es como un blanco aperlado, pero se ve hermoso. Así que voy a usar estos dos combinados con el rojo de esta paleta, porque como ustedes saben, el maquillaje de Mary Kay es bastante neutro, entonces pues no trae tonos así muy fuertes. Así que voy a empezar con estos dos y a utilizar la de Beauty Creation para darle ese tono rojo de mexicano. Comenzamos con un corrector. Igual si a ti te gusta aplicar primer, pues puedes aplicar primer, pero a mí me encanta más el corrector. El terminado que le da, porque le da un color mate a todo mi ojo y me quita esa tonalidad oscura que tengo. Así que vamos a comenzar. Vean la diferencia con el corrector, cómo unifica todo ese color en el ojo. Y pues ya nada más con mi Beauty Blender voy a difuminar el exceso. Y listo. Vean cómo matifica el tono de mi piel. Y voy a hacer mis cejitas de una vez. Voy a estar utilizando este dúo para mis cejas, que es el lápiz de Mary Kay y la gel para cejas. Y voy a estar utilizando mi pincel de cejas también para peinarlas y poderles dar forma. Así que comienzo en la parte de arriba dándole forma. Vean, como me gusta que quede con un piquito, pues marco el piquito y bajo hacia la parte exterior de mi ceja y listo. Oh my god, me manché de sombra. Le metí el dedo. Ok. Pero voy a hacer toda manchonía. Ok. Sigo con mi otra ceja. De igual manera peino hacia abajo para darle forma.
Listo. Y vean cómo va agarrando ya forma mi ceja. Con una simple rayita que marqué. Ahora voy a marcar la parte de abajo. Y de igual manera hacia afuera. Vean, y como ahí tengo, como me falta un pelito, voy a con el mismo lápiz dibujar el cabellito que me falta en esa área. Listo. Y de igual manera aquí enfrente dibujo el cabellito para rellenar. Y me encanta este lápiz, chicas, de Mary Kay, porque es súper práctico y no te da el pintadón así de golpe que te quede manchado feo, sino que te dibuja como el pelito por pelito bien natural. Vean, si me mancha no hay problema, porque ahorita con la Beauty Blender bien fácil se limpia. Vean, súper fácil y te dura todo el día. Así que aquí voy a dibujarlo un poquito más. Igual de este lado. Y como aquí veo que le falta. Listo. Ahora peino de nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar con mi gel. Con este, pero voy a quitar el exceso antes de sacarlo para que no quede así todo bien suavemente. Suavemente, solo para rellenar, igual de este lado, suavemente, solo para darle relleno a esas partes blancas que están sin cabellito. Y para acomodar también pues los cabellitos de la ceja, que se queden en su lugar. Y listo, con el mismo peine vuelvo a darle una peinadita. Listo. Ahora, este otro lado, ven, de este lado es el cepillito para peinar y de este lado es como una brochita. Con esta y mi corrector voy a limpiar. Se lo coloco aquí un poco, otro puntito aquí, otro aquí. Y con esto es suficiente. Ahora sí, con mi brochita, que es la del otro lado del cepillito, comienzo suavemente a limpiar por todo el borde de mi ceja. Solo arrastro. Igual de este lado. Y de igual manera de este lado.
Solo limpio todo lo que es la orilla con el pincel. Y ahora sí, con mi BioBlender voy a retirar el exceso hacia arriba, siempre, chicas, hacia afuera. Voy a poner acá, hacia afuera, retirando el exceso. Y de igual manera aquí, hacia afuera. Hacia afuera, todo. Listo. Listo, listo, listo. Ahora sí voy a comenzar con mis sombras. Y bien, como les digo, voy a usar la paleta de Beauty Creation, el tono rojo, porque Mary Kay, pues son tonos bien neutros los que utiliza Mary Kay. Si tiene tonalidades como azul, fuchsia, el verde ese que les enseñé, el verde esmeralda, pero Mary Kay se caracteriza mucho por que sus colores sean tonos neutros para facilitar el hacer un maquillaje diario. Pues ustedes saben que nosotros, para un maquillaje diario, pues no vamos a estar utilizando tonos naranjas o neones, porque pues de diario no vamos a tener el tiempo de estar difuminando y todo eso. Entonces, por eso se caracteriza Mary Kay en hacer solo tonalidades neutras. Tienen algunos que otros tonos con shimmer, con brillito, pero son tonos bien neutros, como este, vean, que les enseñé, que es el que voy a utilizar como el blanco. Solo como para darle luz a tu maquillaje. Pero sí, la mayoría de sus tonos son bien neutros, porque Mary Kay es como para la vida diaria, chicas. O sea, Mary Kay lo que quiere es como que el maquillaje, los productos y el maquillaje sea algo súper accesible y rápido para tu vida diaria. Entonces, pues por eso se caracterizan mucho por tonalidades neutras, tonalidades no tan fuertes, no meten gamas neones ni nada de eso, sino tonos, vean, más neutros. Toda esta es la gama de sombras que han manejado durante Añalales. Y pues, si pueden ver, si tiene un poco de color, pero no son colores muy llamativos, porque son pensados en la mujer verdadera y en la mujer de... pues ocupada, ¿no? Como todas las mamis que nos la pasamos súper ocupadas. Entonces no tienes el tiempo como para decir, ay, me voy a sentar, como ahorita yo, a hacerme un maquillaje de una o dos horas. No. Entonces todos estos productitos, vean, la ceja me la hice en minutitos. Ahorita, porque estoy aquí en el, pues sí, me tomo más el tiempo para hacerla. Pero tu ceja te la haces en menos de 3 minutos con estos 3 productitos. Y yo del diario no la rectifico, chicas. Yo del diario, con la misma maquillaje, pues la rectifico con la brocha. Y solo uso estos 2 productos. Si quieren que les haga un maquillaje del diario, como yo me lo hago así rapidito, instantáneo, siempre, coméntenme y yo con gusto se los hago. Así que vamos a comenzar ahora sí con lo que es el tono
rojo, que voy a estar usando este, les digo, de la paleta de Beauty Creation, este tonalidad roja mate. Ahí sí se ve, sí, este. Para darle pues ese color de bandera, ¿no?, a mi ojo, voy a estar usando ese rojo en toda la zona de aquí de arriba, toda esta zona, porque vamos a hacer un maquillaje patrio, como les dije al principio. Así que voy a estar colocando el tono para poderlo difuminar ahorita. Ahorita solo lo voy a colocar, no quiero que quede tan arriba. Bien. Así que voy a estarlo colocando ahorita suavemente. Ya saben, como un golpecito ligero para colocarlo. Y con la misma brocha voy a armar como un ligero, se puede decir como un ligero piquito, pero que no quede hasta arriba, solo así como hacia afuera. Ligeramente con mi misma brocha lo voy colocando así. Sigo colocando el color ahora de este lado. Y de igual forma voy a colocarlo a toquecitos hacia afuera, formando como un ligero ganchito, pero que no se marque hacia arriba, sino más bien nada más hacia afuera. Si se nos mancha mucho afuera, no hay problema porque vamos a limpiar. Por eso mismo, en estos maquillajes no coloco antes mi maquillaje, porque son maquillajes que tienen tonalidades bien, bien fuertes. Entonces luego me mancha el maquillaje y es bien difícil poderlo rectificar. Así que con este pues sí vamos a maquillar después. Se va a difuminar suavemente hacia afuera. No voy a difuminar mucho. Perdón, porque quiero que quede el tono bien marcado. Así que solo va a ser un poquito como para que no quede parchoso. Solo así ligeramente. Ya saben que es como en forma así como de arquito y suavemente, sin meterle presión al pincel. Listo. Aquí en medio, ahora de ahí voy a pasar a limpiar un poquito aquí donde me salí mucho para afuera, porque aquí ya voy a aplicar ese color que les dije de Mary Kay. Y como es un tono blanco, pues sí, no quiero que quede manchado. Así que lo voy a limpiar
con agua micelar. Estamos, esta de Mary Kay es súper buenísima, chicas. Y cuesta solo $17. Es un poquito bastante grande. Ahí entra. Nada más que yo ahorita solo tengo el chiquito aquí. Voy a limpiar. No me arrime el grande para mostrárselo. Todo mi párpado móvil lo voy a limpiar. Todo. Listo. Y ahora sí voy a aplicar otra vez un poco de corrector para poder aplicar el tono con mi brochita, el tono blanco. Facilito. Ahora sí, con mi voy a estar utilizando esta brochita de esta de Mary Kay. Esta es de Mary Kay para ojos. Y voy a estar colocando aquí el verde esmeralda que les dije que es de Mary Kay hacia afuera, como si fuera a hacer un delineado. Solo en la puntita de mi ojo. Bien, solo ahí. No voy a subir tan arriba. De igual manera aquí. Solo al final. Y con la misma brochita voy a difuminar. Solo en el inicio del ojo. No me quiero meter hasta el final. Listo. Y ahora se va a colocar en toda esa parte del corrector. Voy a colocar la sombra cristalina, que es esta. Y esta la voy a estar, se me hace un poquito grande, pero con esta, que es para colocar sombra en toda esta zona de aquí. Vean qué hermoso. Vean qué color tan precioso. Y yo esto lo utilizo bastante. Este tono me encanta. Casi siempre lo utilizo así, solo para darle color al iluminar el ojo. Y he visto que muchas de mis compañeras también lo utilizan en esa zona para iluminar el ojo. He visto que algo otro lo utilizan como iluminador y también se ve divino. Ok, también voy a usarlo aquí en esta zona de mi ceja para separar. Y darle luz.
para que se unan. Voy a subir un poquito más el color blanco hacia acá. Y voy a hacer mi maquillaje. Voy a estar utilizando este, que es una como crema, pero tiene terminado en polvo. Así que vamos a estar usando ese. Ay, ese lo aplico con esta planita. Y ya nada más también le doy una pequeña difuminada. Oh, esperen, esperen. Ya estoy empezando a maquillar y me falta mi primer. Nunca se les olvida, a mí también varias veces, chicas, se me olvida el primer. Nunca se les olvida el primer porque eso es lo que hace que todo se funda junto. Así que este es el primer que estoy usando. Ok. Ok, jamás de los jamás se les olvida el primer. Y todavía le falta finalizar. Sé que se ve medio raro ahorita porque no está finalizado el maquillaje, pero no me gusta aplicar lo de abajo porque después cuando pongo el maquillaje se me hace más difícil si ya tengo todo terminado. Okay. Se lo agarro y coloco. Es súper, súper práctica esta de crema. Yo la uso en tono, oh my god, yo la uso en el tono Ivory 3. Y es súper práctica. Me gusta por el acabado que le da a la piel. Yo, es más difícil, chicas, cubrir completamente. Pero me gusta cuando es un maquillaje así de que no voy a ir a alguna fiesta o algo, porque no me gusta traer maquillajes pesados de diario. Y si tú no tienes tanta imperfección como yo, créeme que te va a cubrir bastante, bastante bien. Y queda tu piel súper bonita. Ya me le di un brochazo aquí, pero ahorita lo solucionamos. Yo siempre utilizo brocha y Beauty Blender, no solo la brocha, porque siento que con la Beauty Blender como que se compacta más. ¡Hola, Lupita! Apenas vi tu comentario. ¿Lo acabas de poner o ya tienes ratito? Estoy acá emocionada. Y pues si tú eres una chica sin tanta imperfección, con un poquito créeme que te va a ayudar bastante. Yo sí necesito colocar un poquito extra porque pues tengo que tapar mis granitos. Pero pues listo, termina de colocarlo con mi brocha. Siempre cuando son cremas así, chicas, o mousse, es muy recomendable con la brochita esta plana. Porque con la que es esta como para líquida, te queda súper como manchado, como así barreteado, muy feo. Así que si vas a usar crema o mousse, utiliza estas brochitas, son bien prácticas. Ya si vas a utilizar maquillaje líquido, una de estas que son las mentadas Kabuki, o de plano tus dedos y la Beauty Blender. La Beauty Blender, si nunca la dejen a un lado, porque créanme que yo he notado que con la Beauty Blender te ayuda muchísimo como a matificar bien el maquillaje, bien.
le quita todo ese barreteadito de la brocha. La brocha te sirve mucho para colocarlo. Con la beauty blender si es un despapache colocándolo. O agarras mucho producto y desperdicias mucho producto. Aquí ahora sí marcamos para que quede bien limpia esa zona. Listo. Y ya saben, chicas, si desean que les ayude con una consulta para ver qué tonalidad de piel son, para su maquillaje o para ver qué tonalidad, qué tipo de piel son, si son piel mixta, piel seca, piel grasa. Yo siempre, mi piel es mixta porque siempre me sale brillito en esta zona de aquí. Y pues de este lado sí es un poquito seca, se me descarapela bastante lo que son los cachetitos un tiempo de frío. Así que mi piel es mixta, pero no porque es mixta voy a usar algo solo mixto, sino que yo siempre, como mi piel es mixta, pero es tendencia acné, pues siempre trato de usar para piel normal, porque si uso para piel grasa, me sale muchísimo más granito. Si uso para acné, también, chicas, me sale muchísimo. Van a decir, pero ¿cómo? Si son productos especiales. Pues sí, pero mi piel ya está, se puede decir, como acostumbrada de tanto producto que he utilizado de diferentes marcas para el problema del acné. Y como mi acné es hormonal, pues mi piel ya se acostumbró al producto de acné. O sea que ya el producto de acné ya no le hace ni cosquillas. Y pues me sale más granito también con el producto de acné. Así que yo lo que mi dermatólogo me recomendó es que utilice para piel normal todo el producto. Bien, ahora sí voy a terminar, finalizar esta área de aquí. Y ya me voy a apurar porque ya tengo que por el enano. Con la sombra verde esmeralda. Voy a marcar esta zona. Ahora sí, para hacer como una colita con el tono verde. Bueno, y se marca el final de la sombra roja. Ahora sí. Así como ligeramente por debajito del tono rojo para marcar el final de la línea roja. Y listo. Voy a difuminar con mi beauty blender de la manera que abajo. Y voy a colocar de la cristalina, que es la blanquita, ¿está? Abajo del párpado también, en esta zona de aquí. Listo. Yo te recomiendo que si tu piel ya tiene bastantes líneas de expresión, por decir, si ya eres una persona madura de unos 50, 55, 60 años, sí te recomiendo que no utilices tonos muy dramáticos, muy llamativos, que utilices más tonos neutros como lo que es cafés, rositas, pálidos y tonos así para tus maquillajes que te favorecen bastante, como para darle menos edad a tu rostro.
porque pues si tiende, voy a usar este lápiz blanco en la zona de acá para darle más luz a mi ojo, porque si tiende a verse más a las líneas de expresión con tonalidades como estas, chicas. Así que sí, te recomiendo yo eso. Esa es mi recomendación. Ya eso sí ya es a gusto de cada quien. Si a ti te gusta hacerlo, bueno, ya es tu problema, ¿no? Ya es tu decisión. Y esa es mi recomendación. Pero si a ti te gusta, pues hacerlo también te vale. Muy tu gusto, muy tu rostro. A cada uno diga que Andy dice que no te pongas esto. No, esa es mi recomendación para hacer que te favorezca más tu maquillaje. Pero pues ya estás a gustos de cada quien. Ok. Voy a usar mi poquito de rímel porque me voy a poner mis pestañas de Glanetti. Voy a poner ahora sí mis correcciones. La voy a apurar porque ya casi sale el enema. Con este corrector sí pongo solo en tres zonas, chicas. No hago como lo hacía con los demás correctores en los demás videos, porque ese corrector es bien, bien pigmentado, bastante pesadito. Entonces sí, después es bien difícil. Se te marca mucho la ojera luego si pones demasiado. Así que con este corrector yo sí lo hago así, solo en puntitos. Solo, como les digo, si es un maquillaje de noche que quiero que me dé mucha, mucha cobertura. Primero con el blanco. Si quiero que me dé mucha cobertura, pues sí pongo bastante, ¿no? Todo lo que es el triangulito. Pero ahorita como es de día y voy a salir pues a la luz del sol y todo eso, y es bastante pesadito, como les digo, cubre bastante bien. Entonces pues sí, solo un poquito, solo como para quitar ese esa tonalidad oscurita y darle un poquito de luz. Y aquí sí me tengo que apurar con el corrector o aplicarlo antes, pero a mí no me gusta aplicarlo antes, porque como apliqué una base, recuerden, en crema que tiene acabado polvo, si dejas secar la base, pues se te dificulta un poquito colocar corrector. Pero si lo haces rápido, no hay ningún problema. Ahora sí voy a colocar mis pestañuelas. Y solo voy a colocar delineado para poder colocar las pestañas. Voy a hacer un delineado fuerte porque solo quiero colocar mis pestañas. Recuerden que estas pestañas son magnéticas. La sancita agarra el delineador. Ahí se quedan plantados. Listo. Voy a aplicar, delineador negro, pero es de día. Voy a aplicar el blanco. También abajo. Listo. Nada más me voy a sellar el maquillaje. Otra cosa que es igual de importante que el primer, chicas. Sellar con polvo. Jamás se vayan sin sellar el maquillaje.
y no sé si es la luz, pero se me ve la cara muy, muy blanca en lo que es el teléfono, pero en el espejo se me ve el tono bien. Pero no sé por qué en la pantalla sí se ve muy, muy blanca. No sé si es por el aro de luz, que quizá lo tengo muy al pie. Siempre, siempre sellan. Aunque este es acabado en polvo, de todas maneras le voy a dar una ligera selladita. Como vieron, no sé qué polvo, con el mismo polvito que ya tenía allí. Solo para rectificar. Y voy a colocarme un poquito de rubor. Voy a estar usando este ruborcito de Mary Kay también. Y ya no voy a usar highlighter porque el rubor, como pueden ver, tiene como destellitos de brillo. Así que solo el rubor. Limpio labios. Este labial de Mary Kay es el mate, semi mate.